Buenas noches, compañeros. No hubo sorpresa para la ciudad de San José esta noche y el conteo preliminar de votos indica que Matt Mahan podría continuar siendo el alcalde por los próximos 4 años. Los residentes recordarán que apenas en el 2022 se votó por el actual alcalde y hoy se volvió a hacer esa elección, y esto se debe a una medida que ha hecho coincidir la elección del alcalde con la elección presidencial. Así que esta noche hemos estado aquí en San Pedro Square, donde se ha reunido pues todo el equipo de campaña de Matt Mahan y sus simpatizantes, y tal como lo anticipaban los analistas, Mahan ha logrado una amplia ventaja del 88% de los votos frente al 12% de su único contrincante, Tyrone Wade. De Tyrone Wade podemos decir que ha sido consejero familiar, ha ocupado algunos cargos municipales, pero ha mantenido un bajo perfil en el ámbito político. Del otro lado, Mahan, bueno, obtuvo una victoria concisa en el 2022. Hoy nos dijo que ha hecho ya bastante de su agenda, pero que todavía tiene mucho trabajo por hacer. De hecho, hablamos con él y le preguntamos cuáles son sus promesas para la comunidad latina si es que vuelve a ser reelegido como alcalde. Escuchen lo que nos dijo. Voy a trabajar muy duro y enfocar en los temas más importantes a nuestra comunidad, especialmente en el este de San José. Los temas de crimen, el costo de vivienda, especialmente para casas. También la situación de las personas sin hogar es terrible para nuestra comunidad, y tenemos soluciones, pero necesitamos enfocar y hacer el trabajo con ganas. Debido a que esa contienda solo tuvo 2 contrincantes, entonces se definirá el resultado durante esta elección primaria, a diferencia del resto de contiendas electorales en el estado. También, bueno, quiero mencionarles que si Matt Mahan es reelegido, entonces continuará su periodo por 4 años más. Y en el caso en que él quiera volver a someterse para la alcaldía, entonces podría llegar a completar una década prácticamente frente a la alcaldía de San José. En vivo, Fátima Navarrete, Noticiero Telemundo 48.